¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces de pie? ¿Qué no se supone que descansarías? Tú nunca me escuchas. Como siempre, haces lo que quieres. Yo... mi teléfono no lo encuentro, así que pensé que Yusuf lo había traído aquí. Son excusas. Anda, ve a tu habitación. ¡Tía! ¿Tú tomaste el teléfono de tu tía pequeño? No, no lo hice. ¿Se te perdió tu teléfono, tía? Lo he estado buscando, pero no lo encuentro. ¿Por qué me buscabas? ¿Qué necesitas? ¿Recuerdas la tarea que debo entregar mañana? ¿De la que hablamos? Necesito que me ayudes con algo. Ay, Yusuf, perdóname. Olvidé que debíamos hacerla. Ya terminé con una parte, tranquila. Tú debes hacer lo otro. Es una tarea de madre e hijo. Está bien. Haremos la tarea juntos. Si quieren, puedo ayudarles. No es necesario. Lo haremos nosotros. Tú haz tus cosas. Eres mi tarea más importante. ¡Entonces vamos! Toma mi brazo. Te ayudaré. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Te duele? Ya estoy mejor. Listo, ya terminé los dibujos. Solo hay que recortarlos y después hay que pegarlos en el marco de cartón que hice en la escuela. Yusuf, Oiku te llama. ¿Oiku me llamó? Tía, puede que sea importante. ¿Puedo ir? Sí, está bien, cariño, puedes ir. La tarea es sobre las madres. Como Yusuf me ve como su madre, es por eso que hizo estos dibujos. Mira, dibujó una galleta de limón. Pero no es una galleta cualquiera. Es una galleta de limón hecha por ti. Mi pequeño usó el color correcto. Espera, ¿estas son margaritas? Así es. Ya te lo dije. Te encantan las margaritas. Que Yusuf me vea como su madre es algo muy lindo. Me pone muy emotiva. Esta es mi parte de la tarea, responder las preguntas, pero son tan específicas y no recuerdo ninguna. Está bien, tranquila. Yo sé la respuesta. La primera es mi edad. ¿Tengo 32? ¿Es en serio? ¿Cómo es posible? Ay, no. La escribí mal. Es al revés. Fue a propósito, ¿verdad?
Mides 1,68. Y pesas 53. ¿Cuál es mi trabajo? Yo no tengo trabajo. Si lo tienes, eres chef. Soy una chef. Hay algo que dicen los chefs. Aunque prepares cientos de platillos, si tu último platillo es malo, ese será tu valor. Veamos si puedes preparar uno mejor que el mío. Ya veremos. Bueno, comenzaré. Que gane el mejor. No es suficiente aceite. Mi maestra me enseñó eso. Sí, le iba a poner un poco más. Me confundí. Mi hermano dice que el cascarón tiene calcio. Es buen fertilizante. Pero no estoy seguro si en el desayuno sea bueno. Obviamente iba a quitárselo. Creo que debes mezclarlo un poco más. Debe quedar esponjoso. Ya está listo. Tal como me lo enseñaste. Creo que ya debes voltearlo. ¿Qué pasa? ¿La maestra está distraída? Tengo un asistente que me está distrayendo. Puede que sea la razón. ¿Y si el asistente estuviera más distraído que su maestra? Ya está listo. Me dijiste que sé cocinar, pero
No sabía que era una chef, ¿no me dijiste? No me lo preguntaste. Hay muchas cosas que quisiera preguntarte, pero no puedo hacerlo.